Hola chicas, buenas tardes. Carmen Saldívar, buenas tardes, bienvenida. Charito, buenas noches, bienvenida. Gladys, buenas noches, bienvenida. Hola Carmen, bienvenida de nuevo. Maricel, buenas noches. Bienvenidas chicas. Pues mi nombre es Aide Muñoz de la página Fofuchas Nati. Muchas gracias por la invitación a Miss Gisela. Hoy vamos a hacer un dulcerito con temática de Barbie. Nada más que yo me equivoqué y lo hice por la parte de abajo. Pero este tiene que ir por la parte de arriba. Miss Gisela, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les guste, chicas. No, la cámara creo que no. No le hace justicia a los colores, chicas. Pero este va a ser nuestro dulcerito. Muchísimas gracias, Miss, por tomarme en cuenta. Bueno, chicas, vamos a empezar. Miss Gisela nos pidió algo rosita. Miss ve que yo así soy como que muy de colores oscuros. Pero pues espero que le guste el proyecto y a todas las chicas también. Yo traté de conseguir aquí, porque casi no lo hay, chicas, cartón, foamy un poquito más grueso de lo normal, de lo que puede, Miss, hola, Marisela, Jennifer, Elizabeth, muchísimas gracias. De lo más común, chicas, más normal del común. Voy a usar acetato. Muchas gracias, mis. Qué bueno que sí le gustó, ¿no? Es que yo no soy de mucho rosa. Ahí está, mis Nan. El rosa no es mi fuerte, chicas. Pero voy a hacer algo que probablemente las que tenemos niñas, pues sea de mucha utilidad. Hola, Adrianita. Gracias. Lucy, bienvenida. Gracias. Mina, hola, bienvenida. Sandrita. Bienvenidas, chicas. Bueno, pues yo voy a tomar acetato. Mi acetato es un poquito grueso, chicas, para poner lo que es esta partecita de aquí. María Eugenia, buenas tardes, bienvenida. Gracias, chicas. Hola, Norititas. Qué bueno que hoy nos acompañas, doña Perdida, Perdida. Ya te extrañamos, Norita, todas. Yo se lo voy a pegar aquí, chicas. No usé cartón, por lo mismo que traté de usar un poquito de foamy grueso. Espero que le guste a Miss Gisela este proyecto. Peque Novi, buenas tardes, bienvenida. Saide, bienvenida. Buenas tardes. Hola, bullerita. ¿Dónde andas, bullerita mocosina? Baja.
trabajara sin pelos. Te pasas. Es algo así, chicas. Yo voy a tomar mis dos piezas. Y la voy a pegar aquí. Ya sea que la peguen, chicas, con pegamento de contacto o con silicón, como ustedes gusten, como se les, o con pegamento de contacto. Va por la parte de afuera, no sé si ahí se logre ver bien. Gracias, bullerita. Gracias, chicas, por compartir. Hola, mis Brendita, buenas tardes. ¿Cómo está? Leila, buenas noches, saludos hasta Puerto Rico, bienvenidas. Muchas gracias, chicas, por compartir. Espero que les guste. Vamos a hacer esta cajita. Mari, vamos a hacer, mira, esta cajita de la muñequita. Gracias, Aide. Es como un tipo dulcerito, chicas. Nada más que en esta ocasión lo voy a hacer todo rosita. Y al otro sí le puse blanquito. Gracias, Mari. Silvia, buenas noches, bienvenida. Y luego sí. Qué bueno que les gusta, chicas. Bueno, para las niñas, ahorita que está muy de moda la película, bueno, que la muñeca jamás pasa de moda. Muchísimas gracias por compartir. Gracias, Sandrita. Nilda, buenas noches. Saludos hasta Puerto Rico. Bienvenida. Aquí no me pegó, chicas. Salió este silicón muy feito. Pero ahorita lo ponemos. ¿Cómo de que no? Gracias, chicas. Las que van llegando sean bienvenidas aquí a la página de Artística Hacer Tutoriales de Miss Gisela. Gracias, Mari, por compartir. A todas las chicas que han estado compartiendo. Muchas gracias, chicas. Sí, yo pego raro, chicas. Muy raro. Muchísimas gracias, Miss Brendita. Pomponia, buenas tardes, bienvenida. Hay que ir quitándole el acetato, hay que tener mucho cuidado, chicas, porque tiende a mancharse demasiado cuando estamos ocupando el silicón. Miren, no quiso pegar. Gracias, chicas, por acompañarme. Sean bienvenidas todas. Todas toditas. Y le vamos a pegar aquí. Qué gusto verlas, chicas.
Ay, no es cierto, ya me equivoqué. Vean cómo ando de perdida, perdida. ¿Qué? Hoy sí vi, no fue. Gracias, Miss Nan. Y Rosita, el color preferido de Miss Nan, ¿verdad, Miss? Su color preferido de Miss Nan. Ella es. Pero mire, no podía faltar el negro. Y esta cajita me recuerda a mi maestra. Gracias, Silvia. Sí, su color favorito de Miss Nan, el rosa. Menos el palo de rosa, ese sí no. Tiene que ser fucsia, ¿verdad, Miss? Pero pues lo siento, le puse negro. Tenía que llevar un toque negro. Si no, no soy yo. Palo de rosa, no, sí, ya ve. Hola, Cari. Gracias, mis. ¿Quién, yo o la caja? No, tú no di. Tú no, tú eres muy dramática. Yo no le pongo pestañas, chicas. A menos de que sea de cartón. No encontré el rosa adecuado para hacerla de cartón. El rosa Barbie, dice mi hija. El rosa Barbie. Les digo que ahora está saliendo como que el fume unas piezas muy gruesas. Y se presta. Milagros, buenas noches, bienvenida. Aquí me sale. Ustedes tienen las medidas exactas, ¿sí, chicas? Bueno, los moldes están las medidas exactas. Y tú. Sí, Cari. Sí, Mari. Que te quedes aquí conmigo al final, va a decir Mari. Ay, no hay de, bótate. Si nos mantenemos en los 50 visores, se liberan los moldes, chicas. No se vaya. De veritas que sí está bonita. Ahí entre los chones rosas. No. O a ver. No, mis, ni uso. No es cierto. Va a decirme, ay, ¿qué? Yo estas tapas les puse una, pero por lo regular yo las tapas las saco al último, chicas. Que recuerden que en el pegado está, en el cómo lo nos amplía un poquito. ¿Sale? Esta sí va a ir así. Ay, sí me gusta. Sí, mi hija sí le gustan mucho, mucho las Barbie. Bueno, creo que a todas las niñas. Yesenia Alvarado, buenas noches, bienvenida. ¿Qué comes que adivinas, Cari? Ay, no, ¿cómo? ¿Qué va a decir Miss Gisela? Que ya ando aquí de exhibicionista. No la vuelvo a invitar. Sí, chicas, no se vayan para liberar moldes de este dulcerito. Les sale un trabajo y dicen, tengo el dulcero, te lo muestro y ya se la fufucha. Mireya Pérez, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Se los pone para que se. ¡No, Miss! ¿Cómo cree? Ya ve cómo. Usted siempre me exhibe. Ya me exhibió. Híjole. Es bien
Es bien rubí usted, Mari Sosa, hola, bienvenida. Vero Meléndez, bienvenida. Les digo, eso le contaba. Ay, sí, la amiga de una amiga, ¿no? Amparo López, buenas noches, bienvenida. Este es nuestro proyecto, chicas. Es una cajita de la muñequita. No decimos nombres porque qué tal si Don Toxi me ejecuta. Suficientes con lo que me hizo hace rato. América, buenas noches, bienvenida. Miren, chicas, así va a quedar. Les digo que esta me equivoqué. Y le puse por abajo, chicas. Se lleva así. Pero esa sí se la voy a hacer bien. Es que esta era la muestra. Tienes buena capacidad para dulcecitos. Voy a decir. Gracias, Amparo. No dices nombres, pero lo pones en el. Ah, pues sí, ¿verdad? Es que, ¿qué pongo? Yo no tengo nada rosa. No, de veritas que no tengo nada rosa. Ni mi conciencia es rosa. Imagínense. No sé si Ciela quisiera hacer un ¿cómo se llama? Un maratón dark. Sería muy bienvenido, Miss. Haga, de veras haga uno dark. Va a decir, no, ¿cómo cree? Oh, pues es que no tengo nada. Ay, mi nan, ya me quemé yo aquí, yo sola. ¿Ya ve? Usted. Pero está al revés. Ili, buenas tardes, bienvenida. Magda, saludos hasta Honduras, bienvenida. Te va a decir hazlo. Sí, me va a decir. También. Hágalo usted, misma. Me invita. Ana Guzmán, bienvenida, buenas noches. Qué bueno que les gusta la idea, chicas. Pues es que dije, ¿qué hago? Todas las que han pasado a ser aquí están hermosos sus proyectos. Y dije, a ver si les gusta. América Santiago, buenas noches, bienvenida. Creo que no me quedó de lo que yo quería. Que el acetato lo tenía. Ili, 50 visores mínimo para liberar los moldes. Sí, mire. Ay, sí, mire. América, muchas gracias. Le voy a hacer una fiesta a la Natis de Barbie. Oigan, allá está aquí afuera. Parando nomás oreja. Hago un maratón dark de nada. Ah, ya sé por qué la quiere. Silvia Santiago, gracias por ese corazoncito. Maribel, buenas noches, bienvenida. Yo le voy a hacer. Muchísimas gracias, Ale González, por compartir. Chicas, la medida les digo, yo les puse una medida, pero la forma en cómo lo pegamos a veces aumenta. Yo le voy a hacer esto en la parte de afuera. Como que embona aquí. ¿Sale? Porque lo quiere quien. Nah, no, ya sé por qué, por su hijo. Si por el mío fuera, está igual que el de mis nan, puro anime. Y pues no. Como que anime, ¿no? Uno de Monster High. No, es que no. No, es que a mí casi no me gusta hacer de esa muñeca. Soy rarita.
Milagros nada más se ríe. Bebé, sí, eso está, Milagros. Ay, esa idea se pasa. ¿Verdad, Milagros? Hay que limpiar, chicas. Sin que nos diga, porque yo tampoco. Uno dark, pero, ay, Cari, es que tus monos están bien raros, Cari. No te pases tampoco. Ve, no he sacado el tuyo y yo también lo voy a ejecutar, mira. Mira, me paro temprano. Uy, uy. Es de 1 centímetro la tira, chicas. Más que nada para darle un poquito de estabilidad a nuestra cajita. Y la tapita quede bien bonita, bien embonada. ¿Saben qué? No saqué el nombre de la muñequilla. ¿Cuál es mi mono? Pues aunque no hagas ese. ¡Ay, mis! Dígale que le enseñe el mono ese que me mandó. ¡Ay, esa Cari! No sé ni cómo se llama la serie, pero lo vi. No está feo. Lo que le sigue. Ah, no es cierto. No es cierto, Cari. Pero no, es que. Ay, ven que yo soy rarita. Miren, va a ir así quedando nuestra tapita. Cari me quiere poner a chambear. Cari, no enséñale el mono. Sí, enséñales el mono, Cari. Pero donde nos corra mi Gisela por el mono, ¿eh? María de Jesús, buenas noches, bienvenida. Enséñales el mono. ¿Ya vieron que cuando mi nana es público se desata? Mis tijeritas Portillo, buenas tardes, bienvenida. ¿Ya vieron cómo? Tú dijiste que me. ¿Ya vieron cómo se desata? Ah, pero nosotros no estuviéramos en su clase porque hasta nos prohíbe tomar agüita. Yo le dije que se lo enseñara. Pues, pero no. Ay, es que sí se escuchó. Enséñale el mono. La imagen del anime. La imagen de anime que me mandaste. Es que mi de este estaba todo enrollado, chicas. Por eso se ve así. Oh. No, sí, porque si no, mañana que usted esté de invitada, yo no digo nada. Y va a pensar, ay, me abandonaron. No, pues no. Es más, ya me voy. ¡Ah! Ya se parece a Almita. De veras, y la manager. Ya se la mandé. ¿Ya le enseñaste el mono? Va a quedar así, chicas. Mira. Nada más que pues tienen que poner a que no esté como el mío, chicas. Porque sí. Definitivamente lo hubiera puesto aplastadito un poco, pero se ve. Le voy a pegar este aquí por dentro. Ustedes no, chicas, yo nada más es porque mi acetato estaba enrollado. Por eso se me hace así. Sí, está. ¿Verdad que sí está feo su mono de Cari? Ay, Cari, ¿por qué andas enseñando el mono feo? Sí, Cari, ahora. Ay, aquí no, ya no se ve tanto. El mono de Cari está feo. Lo pueden hacer con diamantado o con normal, chicas. Maritza, saludos hasta Puerto Escondido, Oaxaca. Bienvenida. Así, chicas. Ahora. Yo saqué esta silueta de la muñequita y la voy a pegar aquí en diamantado. Sí. Ustedes pueden cambiar colores si gustan, chicas. Pero se me hace una buena idea para.
Un dulcerito para las que tenemos pequeñitas. Niños pequeñitas. Oiga, también puede haber un niño que le guste Barbie. Y peor lo quiere Navidad. Exacto, ya ve, y lo quiere todavía que le ponga el gorro de Santa Claus para que no se vea tan feo. No, Karen, tú quieres el mono feo. No, aunque no sea navideño. Ya no le. Hola, Clarita, buenas noches. Bienvenida. Ven que ella lleva en el logo de la caja, como que algo aquí no, dice mi hermana, no pongo el nombre, pero tengo aquí el tapetote. Le ponemos o qué onda como la señora. Ay, no. Esa Cari se va a poner a llorar, Emis, así como yo hace rato. Voy a ver si me sale un circo. Algún día me animaré. Algún día. Algún día, Cari. Algún día. Estás como yo. Algún día. Ay, no. El de Guillermis. El mío sí estuvo mal. Estuvo feo mi proyecto. O lo que le pasó, lo que le quiso pasar a mi proyecto. Ay, empezó a llover. Lleva aquí como que la marca de la. ¿Cómo se llama? De la empresa. No. ¡Ay, sí! Ay, no, casi me da el. Ya estaba yo llorando, dije yo, ¿cómo le voy a hacer? Sentí feo por las que no entraron. Pero luego me acordé, ah, ya no es mi problema, ah, no es cierto. No, no es cierto, sí sentí feo, dije, lo voy a volver a hacer y yo para qué quiero doble proyecto. Porque. Vicky Contreras, buenas noches, bienvenida. ¿No ves que el tóxico no publicó mi video? Casi me da el mimisquis. Samantha Ruiz, bienvenida, buenas noches. Lo va a tapar este, pero pues es nada más para que no se vea. Ahora, esta muñequita la voy a pegar aquí abajito. Aquí. Hola, Abby. No te preocupes, Abby. Meredith. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Ay, sí, Lucy. No, pues tú como no entraste desde el principio, te iba a cobrar la coca por decirte. No es cierto. Zulma, buenas tardes. Bienvenida. Saludos hasta Uruguay. Bienvenidas, chicas que se van integrando. Así va, chicas. Y todavía le faltan los corazones. Sí, pues, todo este show para que se vea muy coqueta la. No te preocupes. Exactamente, Lucy. Tú no te preocupes. ¿Qué me dijiste? Se me cortó el video. No, Lucy, es que no lo publicó el tóxico. Y es que como vi una carita enojada, dije, ¿quién se enojó? ¿O quién me reportó mi video? Yo no me meto con nadie. Por eso luego no quiero dar clases, chicas. Porque son malas. Algunas personas. Pero ya me fui a checar y que no lo había publicado.
No, es que no lo quiso publicar. Le puse dos tamaños, chicas, de corazones. Ay, Dios, una miniatura y el tamaño creo que es el estándar. Ahora que nos volvamos a ver, Lucy, por favor, oaxaqueño. Ándale, te vas al cine. Exactamente. Buena idea, Cari. Muy buena idea. Es que sí. Mi perforadora, anda loca. Esto fue furor y ya la vi y no es nada sensacional. No me gustó, me dormí. Está más buena la otra. Ahorita voy a sacar, ¿eh? Este. Hay que ponerle muchos corazoncitos y muchos Aquí le voy a poner uno, a la otra no le puse. Pero sí hay que llenarla de corazones. No sé, Lucy, a lo mejor yo estoy organizando y ni voy. Todavía no sé. Bollerita. Ay, se pierde. Bueno, no se pierde tanto porque es lisito. Mis palomitas negras. Van a ser mis palomitas dark. ¿Sí, bollerita? Van a ser las palomitas. Ay, pues, ¿qué quieres? Yo soy así. Uy, quién sabe cómo. Ay, me faltan chiquitines. Ay, bollerita, tu mamá me vienes a exhibir aquí con mis Gisela y mis Gisela me va a decir. No, ya no venga. Nunca estoy. Bueno, sí estoy, Lucy, pero por lo regular no, no, siempre ando bien ocupada. No es que no te quiera. Verás contigo. De veritas. Palomitas de cuervos. Ay, ¿cómo eres, bullerita, eh? Eres bien boleadora. Sí te quiero, Lucy, sí te quiero. Dejen saco el logo de Barbie. Sí te quiero, Lucy. No, no me hagas tramas delante de la gente. Por favor. Por favor, Lucy, ¿te comportas? No es cierto, Lucy. No me importa que ay, qué rico, Cari. Pero pues nada más nos dices. ¿Y de qué sirve que nos digas? Que no, Lucy. Pero entiéndeme. Miss, dele uno a Lucy. Ya se está pasando de lista. Este fue el único ganoso. Ay, qué chica. ¿Y de tanto lápiz que hay en esta casa? Yo no tiene punta. Con eso les digo todo. También por eso despedí. Dejen marco mi logo porque yo nomás imprimí esta hoja y yo no la quiero impreso. Se me hace más padre que lo hagamos. Dios, pues porque siempre que me dices, ay, nada más fue una vez, tampoco te pases, ¿eh? Tampoco. Y ese día no iba a estar. ¿A dónde te veo? Gracias, Magda.
Fue una vez, Lucy, de verdad te voy a dar uno, que nomás una vez. Qué bueno que les gustó, chicas, les está gustando. Ay, miren, ni pinta por todo. Primeritas, Lucy, luego ni estoy aquí. Imagínate, mi madre sacaba cita para verme. Mi mamá nunca estaba yo en mi casa. Yo me la pasaba trabajando. Voy a sacar el fondo. Chicas, ¿cuántas somos? Porque yo veo 20. Somos 20. O ya se fueron a dormir. Ya las aburrí, ¿verdad? Así, pues sí, ya te vi hace rato y ahorita otra vez. La que tenga troqueladora se lo puede poner con troqueladora. La que tenga. No quiera recortar letras como yo, la puede hacer así con impresión. Sí, Lucy, voy a poner las letras así tal cual yo las estoy sacando. 50, ok, 51. Gracias, chicas. Sí, yo sí puse las letras así como las tengo aquí. Gracias, Miss. Mira, así las puse en los moldes, chicas. Beatriz, estamos haciendo un dulcerito de la caja de la muñequita rosa. Ahorita te la muestro, permíteme. Ahí dejen corto aquí. No, eso ya se las marco en el foamy. Estamos haciendo una cajita, mira. Es un dulcerito. Nada más que yo me equivoqué en esta y se las puse por abajo. Sí, son muy prácticas, Lucy. Mira. Es esta, chicas. Nada más que yo la estoy haciendo en liso. Se la voy a dar a mi muñequita. A mi muñequita. Dejen marco ahora sí. Nuestro, nuestro como lo, bueno, sí, el nombre de la muñeca. Es un mini dulcerito. Sí, sí le cabe dulces, chicas. Yo le voy a poner unos malvaviscos de florecita. Y de verdad quise buscar el logo viejito, chicas. ¿Ven que está el logo? El nuevo. No, yo dije, yo le voy a poner su logo. ¿En cuánto lo darías? Solito, Cari. Sí, mis, solito yo siento que, ay, no sé, como en unos 40 pesos. Pues es que ya depende de cómo te salga el material, Care. Sí, Abby.
Son como esas. Ay, Dios. Sí, chicas, la dinámica es no bajar de los 50 visores para poder liberar moldes. Ay, Dios. Ay, Mayrita, perdón, no puedo contar. Sí, Sadie. Estas no, estas son normales, pero esta sí, porque la punta es muy finita. Nada más hay que cuidar mucho que no se nos caigan, porque si no ¿cómo se llama? Se descuadran las tijeras. Y es muy, muy práctica, chicas. 56, yo veo aquí arriba. Ya subió a 38, chicas. Y bajando. No se vayan, si no vamos a tener que sacar una captura para moldes. ¿Estas dónde las compro? Con mi Zoe, Lucy. Con ella. De nada, Sadie. Sí, es muy práctica, chicas. Nada más que sí procuren que no se caigan se les caigan de punta porque se descuadran y pues ya no nos sirve para. Nada más poder cortar con la punta. Son muy prácticas, chicas. Miren. Para las que no tenemos la troqueladora y todas esas. Y hacemos nuestros cortecitos. De hecho, hasta antes de tener mis perforadoras, con estas chicas sacaba todas estas cositas con tijeritas así. A lo mejor no se ve igual, pero pues con el cúter es un poquito más complicado. 50. Ah, es que aquí me necesito actualizar mi página. Mi internet todo feo. No se vayan, chicas. De veritas que está bonita, de veritas. Hacen una fiesta de la temática de ella y ya nos invita. Muchas gracias, chicas, por estar aquí acompañándome en la página de mi Cicela. Gracias, Miss, por la invitación. Hola, Mayrita. Por tomarme en cuenta. Para este hermoso maratón. Miren, chicas. Muchísimas gracias, Sadie. Gracias a usted, Miss. Estoy muy agradecida por tomar en cuenta mi trabajo. Gracias. Este va aquí, chicas. Aquí. 61, ya va subiendo. Les digo que debe ser mi internet, chicas. Mira, y ahorita le vamos a poner muchos corazones. Así que se vea bien bonita nuestra cajita. Creo que todas llevamos una. Todas tuvimos una. Una muñeca de estas, creo que fue de las mejores. Nada más que caliente, porque Aide desconectó su pistola. Lo bueno es que calienta rápido. Ya no me quieres, Mayrita. ¿Ves? Por no llegar hace rato al Toxi lo que hizo.
¿No? ¿No te gustaba? Por santo, por Dios, diría Vale. No, yo no tenía la original, pero sí llegué a tenerla. Sí, todas tuvimos una Barbie, ¿no? También los míos eran pobres. Pero cuando cumplí 23 sí me llegó una bien bonita. Hermosa. Aquí se le puede poner el nombre de la niña o igual como en la parte de aquí atrás yo le puse la silueta de la Barbie. Pero ustedes le pueden poner un nombre o algo. Ah, no diga eso, misma. O lloro. Eso me compraban mucha ropa. No, ¿sabe yo qué recuerdo mucho de Reyes? Una batería de cocina. Mi mamá sí. Bueno, los Reyes me querían metidas en la cocina toda la vida y no me gusta cocinar. Bueno, sí, pero que se me antoje. No así como de que te tienes que poner. Sí, Mayrita, está súper demo. No se vayan, chicas, de veritas que no. Ya voy a acabar. ¿Cuántas somos? ¿Cuántas somos, chicas? Chicas, no se vayan. Necesita que la quiero, la puedo hacer. Chicas. Espérenme, porque ya actualicé, porque no me dejaba. No me levantaba de 30 y tantos. Dos Barbies tuviste. Yo nada, original nomás tuve como una o dos, creo. Ni me acuerdo, chicas. Pero sí, la última sí fue así como, ah, yo ya estaba grande y todavía. Sí, fue así como de, ah, qué bonito. Por eso cuando mi hija me dice, sí. Aunque como Cari hay niñas que no les gusta. No se vayan, chicas, si no vamos a tener ni original ni chafa. Vamos a tener que sacar captura para las que están aquí, chicas. Chicas del coro. No, le digo que a mí nomás una. Pero con esa una era de comprar mecha, mucha ropa. Miren, chicas, déjenme que empiezo a sacar. 65. ¿No me están mintiendo? Pero que me marca 47. A Vale le gusta. Es que cree que ayer que llevé a mis hijos a la feria, mi hija también prefirió unos plumones. Sí. Gracias, Carmen. Sí, yo van a ser las niñas de los plumones. ¿Tú ves 48? Yo veo 48 también, chicas. No se vayan, de veritas. 55. Oh, dice ni si se la pone, para que no se vayan. Ah, no se tomes. Miren, chicas. Ya con el doble, como que se va viendo más bonito. Suben y va. Están como la de la bolita, ¿no? No se vayan, chicas, ya voy a acabar, se los prometo, se los juro. De veritas. ¿Cómo crees, Clarita? Yo las conseguí en una papelería. Yo pensé que eran para papel, porque por lo regular en la papelería venden para las de papel. Pero no, sí, Fox, me sirve súper bien para la. El foamy, chicas. Me decía, no, son para papel. Pero no.
Cortan súper bien. Miren, chicas. Ahí quedó nuestra cajita. A ella la dejé sencilla porque pues la hice todo de, bueno, esta parte de diamantado. Y la otra pues para que se viera más bonita. No sé con cuántos visores. Te digo que no. Y viene amplio, mira. Porque yo pensé que eran para papel, pero no. Gracias, Miss. Somos 51. Ok, Grace. 50. Bueno, chicas, se ganaron los moldes. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Es un dulcerito, les digo. Yo le voy a poner. Sí, Lucy, yo le voy a poner Miren, o sea, sí le cabe bastante dulce, chicas. Ay, Dios, espérenme. Y esta es como media bolsa la que tenía aquí. No me acuerdo por qué la tenía, pero pues yo la tengo aquí. Y. ¡Ay, Dios! Listo. ¿A quién se la mando? ¿A quién le mando malvaviscos? ¿A mi Gisela? Miren, chicas. Así se vería. Muchas gracias, Milagros. Gracias, chicas. Qué bueno que les gustó. Miren. Así se ve con malvaviscos de florecita. Se ve bonito. A mí me gustó. Aquí ya no le echamos, chicas, porque pues ya se llevó la media bolsa. A usted. Ok, mis. Van para Chalquito. Gracias, Aide. Carmen, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miss Gisela, por la invitación. Espero que le haya gustado. Gracias a todas las chicas que me acompañaron. Yo le mando los moldecitos a Miss Gisela para que lo puedan realizar, chicas. Gracias a todas. Gracias, Carmen. Sí, ¿verdad? Gracias, Magda. María de Jesús. Gracias, Cari. Todas las chicas que me acompañan. Silvia, Marisela, Miss Gisela, muchas gracias. Mar, gracias, Abby. Bueno, chicas, muchas gracias, Miss. Espero haber llenado sus expectativas de usted y de todas las chicas que están aquí regalándome un poquito de su tiempo. Mi nombre es Aide Muñoz de la página Fufuchas Nati. Y espero les haya gustado. Que tengan una excelente tarde, chicas. Gracias por acompañarme. Nos vemos.